Bienvenidos a otro video, amigos. Soy JP o José Pokémon. Y bueno, pueden ver que el día de hoy estamos de vuelta aquí en el canal en otro combate en la Nintendo 3DS. Y bueno, amigos, el día de hoy que fue tan de verdad tan pedido, ya que tuvo un recibimiento increíble la serie, pues traemos otro combate alfabético. Y como bien, el día de hace varios días tocó la letra A en el primer capítulo. Obviamente, el día de hoy toca la letra B. Así que todos los Pokémon que traemos en el equipo el día de hoy tienen como inicial la letra B. Vamos a ver a qué Pokémon traemos, ¿no? Pueden ver que traemos a Breloom, traemos a Blastoise Mega, también pueden ver que traemos a Buffaland, a Bronzong, a este Bisharp y por último, pero no menos importante, a este Braviary. Así que es un equipo bastante interesante con solamente Pokémon con la letra A. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos da. Igualmente ya saben que si les gusta este video y nos quieren apoyar, sería de mucha ayuda si pueden compartir este video por todas partes, suscribirse al canal si es que no están suscritos, y ojalá nos ayuden a llegar a la pequeña meta de este video, que es de tan solo 500 manitas arriba, para traer el siguiente combate alfabético, que será con la letra C. Ok, vamos contra alguien de Japón. Como es costumbre, creo que todo el mundo sabrá que aquí casi siempre es costumbre. ¡Por Dios! ¡Qué equipo tan difícil, eh! Este equipo va a ser muy complicado, de verdad. En serio va a ser muy complicado este equipo, amigos. ¿Con qué podríamos comenzar? Ah, creo que Breloom va a estar obligatoriamente sí o sí en contra de este equipo, ya que es un Pokémon el cual me va a ir bastante bien en contra de este equipo. Así que, Breloom, te estoy viendo que... que vas a estar en el... no sé si en primer lugar, ya que podría ser perfectamente el Pokémon con el cual pueda ganar en este combate. Así que muy probablemente me lo quiera reservar. A otro Pokémon el cual pienso que también podría estar bastante bien para llevar al combate puede ser este Blastoise, ya que tiene bastante resistencia y pega bastante fuerte. Así que Blastoise siempre va a ser una opción bastante viable. A ver, vamos a comenzar con... vamos a comenzar con Breloom. Voy a llevar a este... no, es que a la vez tampoco no quiero comenzar. Creo que voy a comenzar con Mega Blastoise. Voy a llevar a Breloom. Y para culminar, ¿a quién puedo llevar, amigos? ¿Puedo llevar a Bisharp? Me puede venir bastante bien, la verdad. Creo que sí. Creo que Bisharp puede ser perfectamente la opción, amigos, así que vamos a ver qué tal nos va en el primer combate del día de hoy, que esperemos que nos vaya bastante bien. Igualmente ya saben que espero que les guste un montón el par de combates que vaya a traer el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecer este japonés con su equipo tan pintoresco, que de verdad está bastante padre el equipo. Y pueden ver que va a comenzar con Gengar. No sé qué tan bien parado esté en este instante, muy probablemente sea Mega Gengar. Afortunadamente traemos a este Pokémon, y en dado caso de que este Gengar tenga Fuego Fatuo, obviamente el Fuego Fatuo me hubiera quemado a Breloom, lo cual no estaría para nada bien, porque nunca terminamos de saber qué Pokémon es, o mejor dicho, qué variante es. Vamos directamente ahorita con Pulso Umbrío a pegarle bastante fuerte. Pueden ver que efectivamente era Mega Gengar, amigos. Mega Gengar, Pokémon muy complicado. No tengas rayo, no tengas rayo, por favor. Pueden ver que vamos a comenzar directamente con Mega Blastoise contra Mega Gengar. Así que va a ser un combate de lo más interesante. Si este es el principio del combate, ¡Canto Mortal! Pueden ver que va a comenzar directamente con Canto Mortal, pero no creo para nada que alcance a resistir un Pulso Umbrío de un Blastoise modesto con 252 puntos de ataque especial. Y aparte con crítico, aparte con un bendito crítico. ¡No lo podía resistir! ¡Era imposible! Y bueno, ahora como pueden ver, el Canto Mortal está activado, así que... ¡Wobbuffet! Pues voy a quitarle todo lo que pueda. Voy a quitarle toda la vida que pueda a este Wobbuffet. Obviamente, si lo alcanzo a matar, estaría increíble. No lo creo, ¿eh? No creo que lo alcance a matar, ya que este Wobbuffet es un Pokémon el cual tiene unas defensas bastante interesantes. No, más que las defensas, el HP increíble que tiene, ahí sí. No creo que lo alcance a matar, pero sin embargo, de que le voy a quitar. Ahí pueden ver que se va a activar su valla y lo más seguro es que en este momento me acabe él a mí. Gracias a su habilidad, digo, a su ataque Manto Espejo, que me va a duplicar el daño que yo le hice. Así que, adiós Blastoise, gracias por tanto trabajo. Ahora todo es muy simple, amigos. Vamos a meter a Bisharp.
vamos con un bonito desarme y vamos a destrozar a este Wobbuffet. En sí, no debería resistir el desarme. Ya no tiene más que un 50% de la vida. Y el desarme igual está bastante bien contra cualquier Pokémon que él decida meter. Ahí está, desarme potenciado por la vida esfera. Tengo, está perfecto, es imposible que lo resistiese. Ok, vamos bastante bien de momento. De momento vamos bastante bien. Ahora solamente nos falta ver cuál será el último Pokémon que este japonés decida meter al... Bueno, el último que trajo. Pueden ver que va a ser este... ¿Lo ataco? ¿Qué podrá hacerme? ¿Lo voy a atacar? Porque no sé qué pueda hacer. Pueden ver que viene con brillo mágico. Bueno, al menos brillo mágico es daño neutro. Pero pueden ver que me quita un montonal de vida, lo cual está terrible. Ahí está, va a caer de un solo ataque. Así que pueden ver que este equipo con la letra B está bastante poderoso. Ah, el chaleco asalto. Espeon con el chaleco asalto, ¿eh? Qué variante tan rara, nunca la había visto, la verdad. Puede que sirva, no lo voy a negar. Nunca he visto sinceramente las defensas, pero siendo un Pokémon con tanta velocidad y tanto ataque especial, no está tan mala idea. Sinceramente no está tan mala idea de traer un Pokémon como Espeon con el chaleco asalto. Así que, ¿por qué no? Puede que algún día lo probemos, ya que es un Pokémon bastante interesante, la verdad. Pero bueno, vamos ya por el siguiente combate. Pueden ver que este combate acabó bastante fácil. Destrozamos a ese japonés con nuestro equipo. Increíble, la verdad. Pero bueno, ahora vámonos ya por el siguiente combate. Igualmente saben que nos pueden seguir por las redes sociales, Twitter, JosePokémon42, el Facebook, el Ask, el correo del canal. Ya saben que está aquí abajo en la descripción, junto con el team build de este equipo, para que lo puedan checar. Y si algún Pokémon del que estamos utilizando les gusta, pues lo puedan utilizar. Vamos contra otro japonés de Miyagi, como... ¡Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Por Dios! ¿Pueden ver qué equipo tan increíblemente poderoso? No sé qué va a pasar aquí, ¿eh? Pueden ver que este equipo está rodeado de varios de mis némesis, de verdad. Pueden ver que trae a Mega Mawile, o sea, directamente su Mega es Mega Mawile. También pueden ver que trae a este... ¿cómo te llamas tú? A Latias. Trae de vuelta a mi Lex Luthor. ¿Qué sería si yo fuese Superman? Trae a este Suicune. También pueden ver que trae a Garchomp. Talonflame, ¿por qué Talonflame? Siempre eres un problema en mi contra, Talonflame, la verdad. Y también pueden ver que trae a este Tundurus. Así que es un equipo de lo más complicado y va a ser un equipo muy, muy difícil de acabar. Demasiado, la verdad. Demasiado difícil para acabarlo. Breloom es opción aquí. Obviamente, Breloom siempre va a ser opción. Pero no sé si deba comenzar con él. ¿Con quién podría comenzar? A ver. Podríamos llevar a Blastoise perfectamente, ya que tengo para golpear a casi todo su equipo super eficaz. Y aparte creo que podría resistir bastante bien el pájaro. Bueno, no bastante bien, pero podría medianamente resistir el pájaro osado. Pero sin embargo, si comienzo con Blastoise y él comienza con este Tundurus y me tira un rayo, me puede acabar. Pero bueno, tengo que arriesgarme a esto. Voy a llevar también obviamente a nuestro querido Breloom. Y para culminar, ¿a quién podría llevar? A Bisharp no lo creo, la verdad. Voy a llevar a Braviary a ver qué tal me va con este Pokémon. La verdad, creo que dentro de lo que llevamos de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha nunca lo he utilizado. Así que siempre es un momento bastante bueno para comenzar a utilizar un Pokémon. Pero sin embargo, ¿en contra de qué equipo vas a debutar, Braviary? ¿En contra de qué equipo? Pueden ver que efectivamente él decide comenzar con Talonflame. Talonflame que es un problema gigantesco. Sinceramente no estoy muy seguro si alcanzo a resistir un ataque de este Pokémon. Pero bueno, tengo 252 de HP, así que este Blastoise es completamente bulk y tendría que tener alguna oportunidad mediana o algo por el estilo de resistir algún ataque de este Pokémon, o al menos eso espero. Vamos a ver con qué viene. Viene con ida y vuelta directamente. Vamos a ver a quién decide cambiar.
Vamos a ver a quién decide cambiar que se... Suicune, no, por favor. Suicune, no, por favor. Por favor, Suicune, no. No, dime que no lo trajiste. ¡Oh! ¡Ah, Latias! No sé si esto está bien o está mal o... ¡Qué diablos! Hace una predicción bastante correcta. Vamos con Pulso Umbrío. ¡No tengas rayo! ¡No tengas rayo! ¡Tienes psíquico! Bueno, no tenemos tan malas defensas, la verdad. Y en dado caso que este Pokémon no sea ofensivo, pues no creo que nos alcance a matar. Pero pueden ver que el Pulso Umbrío le quita una porción increíble de vida. Así que ya nos cargamos al primer Pokémon de su equipo, lo cual está perfecto. Y ahora vamos a ver a qué otro Pokémon decide sacar. Lo más seguro es que vaya a sacar a Talonflame. Ah, decide sacar a Mawile. Así que ya sabemos directamente cuál es el otro Pokémon que tiene. No creo resistir un golpe bajo. No creo poder resistir un golpe bajo, tristemente, de este Mawile. Vamos a ver qué es lo que hace. Golpe, es que Mawile tiene casi 700 de ataque. ¡700! ¡Lo resistes, Blastoise! ¡Lo resiste! ¡Que lo resistió! ¡Perfecto! No, conservar a Blastoise sería algo bastante tonto, sinceramente. Así que no lo voy a tratar de conservar, amigos. No lo voy a tratar de conservar porque, vamos a ser sinceros, sería algo bastante tonto tratar de conservar a este Pokémon, ya que Breloom es más veloz que él. Ahora sí vamos con lo que sería el Espora. Espora que nunca falla, por cierto. Ahora pueden ver que lo va a retirar del combate. Va a meter a Talonflame. Talonflame que en este momento se va a comer un bonito Espora. Así que este Pokémon ya está dormido, lo cual le va a permitir, pues, atacarlo con mayor libertad. A ver, vamos con Tumbarrocas, amigos. ¡Perfecto! ¡Que no lo cambie! ¡Está perfecto! Está perfecto para mí que no lo decida cambiar, ya que en este instante el Tumbarrocas se va a encargar de Talonflame de un solo ataque. De un solo ataque que nos encargamos de este Pokémon. Increíble, de verdad. Sinceramente, simplemente increíble. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este ya no está... Ya no estás... Pues te voy a tirar igual el Espora. O sea, sería bastante tonto por mi parte no hacerlo. Y lo más seguro es que en este momento puede... No digo que vaya a ser así, pero hay una posibilidad bastante grande de que el rival decida salirse del combate. Ok, ahora todo lo que puedo hacer en este momento es comenzar a tirar ultrapuños, 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 hasta el punto en el que... ¡Ahí está! ¡Perfecto! Lo hacemos retirarse y bueno, pueden ver que ya ganamos el segundo combate del día de hoy, lo cual está increíble, amigos. Pero ¿saben qué? Me quedé con ganas, este equipo B está increíble. Creo que lo comenté o no me acuerdo, pero el Team Build se los estoy dejando aquí abajito en la descripción para que sepan exactamente cómo viene cada Pokémon. ¿Saben qué? Me estoy quedando con ganas de este equipo. Braviary no debutó, así que... ¡Qué diablos! ¡Vamos por otro combate! Sé que les gusta a veces que traiga tres combates. No siempre puedo porque a veces el video sí que se alarga bastante, pero el día de hoy nos vamos a dar ese pequeño lujo, ya que ha durado bastante poco. Vamos contra alguien de Japón, de Chiba, y vamos a ver qué equipo trae. Que pueden ver que si había una posibilidad, había algo para que yo perdiese algún combate, es aquí. Si voy a perder un combate, va a ser este. ¿Con quién podríamos comenzar? Con... Bronzong. ¿Bronzong te podría llevar? Tienes levitación, ¿verdad? Así es, tiene levitación, así que terremotos... No, no va a haber terremotos el día de hoy. Breloom, vas a ir obviamente. A ver, ¿qué podríamos hacer con Bronzong, amigos? El Tramparrocas serviría demasiado, de hecho, ya que tiene dos Pokémon los cuales reciben demasiado daño entrando. Pero al final de cuentas, luego, ¿qué podría hacer con este Bronzong? Sinceramente, no lo sé.
Creo que vamos a ir con este Blastoise, sí o sí. Sí, Blastoise va obligatoriamente, amigos. Vamos a llevar también a Bisharp y vamos a culminar con este Breloom. Sí, vamos así con este equipo a ver qué tal nos va, pero estoy seguro de que si había un combate el cual existe la posibilidad de que lo pierda, puede ser este. Aunque recuerden que el otro combate, el rival también tenía un señorón equipazo, pero igual lo ganamos muy, muy fácil. Así que, ¿por qué no también darnos la oportunidad de que si vamos a ganar algún combate, también puede ser de una facilidad bastante grande este al cual nos vamos a enfrentar el día de hoy? Pueden ver que comienza directamente con su Conkeldurr, así que amigos, va a haber problemas, va a haber muchos problemas. Blastoise en contra de Conkeldurr. ¿Quién va a ganar? Muy probablemente él. No estoy totalmente seguro. Hidropulso, si lo alcanzas a confundir. ¿Protección? ¿Por qué prote? No, no estés jugando. ¡Llamasfera! ¡Llamasfera! Por Dios, que va a tener. Tiene agallas con llama esfera. Si me golpea, prácticamente me mata. Pero no tiene el chaleco asalto. ¡Oh, Dios mío, imagen! Dios mío, con el imagen. Ultra puño, no, ultra puño. Así que adiós a Blastoise. Me mete un crítico. ¡Ah! Diablos, esto está terrible. Ahí está, al menos está perdiendo bastante vida. Aquí puedo meter a Breloom, amigos. Y con Breloom tirar el Ultra Puño. A ver, vamos con Ultra Puño, amigos, con Breloom. Lo irá a cambiar, irá a caer en esa típica jugada. No, no decide caer en lo típico que suelen hacer los japoneses, que es conservar a Pokémon los cuales ya lo tienen casi muertos. Ok, vamos uno a uno. Uno a uno. Así que de momento no estamos tan mal. Uno contra uno. Digo, está bastante bien, ¿no? Pero ahora vamos a ver a qué más decide meter. Porque todavía tiene varios Pokémon los cuales me pueden acabar. Vamos a ver a qué otro es al que decide meter. Kangaskhan no. Ah, Garchomp. A ver, primero vamos con el Espora aquí. Colmillo ígneo, no me quemes, por Dios, no me quemes, no me quemes, no me quemes, no me quema, perfecto, perfecto que no nos queme, amigos, eso está increíble, de verdad. Ok, no nos quema al menos, lo cual es un punto bastante, bastante favorable. Ahora puedo tirar primero que nada del tumbarrocas para bajarle la velocidad, y ya después de que le baje la velocidad, voy a comenzar a atacarlo con recurrente. Ok, ya es más lento al menos. Ahí ahora es más. Y ahora acaba de perder una porción bastante mediana de vida. Ahora sí que vamos con recurrente. Ah, pueden ver que todavía es más veloz que yo. Todavía es más veloz que nosotros, amigos. Increíble de verdad. Dime que lo golpeó. ¡Oh, ese fue crítico! ¿Nada más dos veces? Solamente dos veces lo golpeaste, Breloom, por favor. Perfecto, bien, Breloom, lo dejas dormido otro turno, así que lo más seguro es que en este momento ya nos vayamos a cargar a este Pokémon, sí o sí. Bien, ahí está, perfecto, y sin segundo crítico, amigos, sin segundo crítico, y ahora ya también debilité a este Pokémon, ya solamente le queda uno, solamente le queda un Pokémon, vamos a ver cuál es, pueden ver que este equipo... Charizard. Tumbarrocas, a ver. No, no, no. Por Dios. Envite ígneo. Envite ígneo, amigos. Y es que Charizard es muy resistente. No creo que a Charizard lo alcance a matar de un golpe bajo. Sinceramente, a Charizard. Creo que no lo mata de un golpe bajo. Ok, a ver, vamos con golpe bajo, pero creo que no lo alcanzo a matar, ¿eh?
Vamos a ver con qué viene. Pero el problema es que estoy casi 100% seguro de que a Charizard X no lo mato de un golpe bajo, ya que es un Pokémon bastante bulky, bastante resistente. ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Esto no puede ser! Pues me tengo que seguir con golpe bajo hasta que... ¡Ahora sí golpea! ¿Y hubiera dado exactamente? No, sabía que no lo iba a matar. Sabía que no lo iba a matar. Al final de cuentas, si no lo mataba de uno, él sí me mataba a mí. Así que... felicidades a él, porque pueden ver que al final el último combate no lo pudimos ganar, pero bueno, fueron tres combates los cuales estuvieron exageradamente interesantes, eso nadie lo va a negar, y espero que estos tres combates les hayan gustado un montón, y ya saben que si les gusta nos ayudan demasiado, si comparten este video por todas partes, suscriben a este canal si es que no están suscritos, y ojalá podamos alcanzar la pequeña meta para este video que es de tan solo 500 manitas arriba, pero bueno, yo aquí me despido, no sin antes recordarles que en serio gracias por tanto apoyo, de son increíbles, hasta la próxima y adiós amigos.